El mundo nos está dando una segunda oportunidad para replantear nuestras acciones y nuestras decisiones. En Colombia hay 120.000 personas privadas de la libertad, seres humanos que han cometido un error. Yo creo en las segundas oportunidades. 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 Y yo también creo en las segundas oportunidades. Yo 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 también creo en las segundas oportunidades. Yo 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 apoyo las segundas oportunidades. Yo creo en 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 las segundas oportunidades. Creo en las segundas oportunidades. Creo en las segundas oportunidades. Yo 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 creo en las segundas oportunidades. Sobre todo para nuestra población carcelaria, que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad. Hoy, el COVID-19 se extiende dentro de las cárceles de Colombia a una tasa 5 veces mayor de lo normal debido al hacinamiento, hasta del 350%.